Good evening, teacher.
Hi, good evening. Hello, how are you today? Good Good evening, evening, teacher. teacher. Good evening, Mario. How are you today? I sick. You're sick. Oh, I'm sorry to Yes. hear that. What do you got? Do you got the flu? Yes. Sorry. I hope that you get well soon. And what about you, Juan Cristobal? How are you today? Fine, fine, fine. Thank Fine. you, teacher. Was it a good day? Yes, good day. Nice. Okay. Elia, how are you? Hi. Hi, Elia. How are you? Did you have a good day today? Fine. Fine. Perfect. It's nice to hear that. Janet, how are you doing today? How are you doing so far today, Janet? Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Pretty well. Oh, nice to hear that. Let's see, Mario, you were early here and you're not doing very good, right? Cesar, thank you for coming on time. How are you today? Hi, teacher. Good night. My day is very, very busy. A busy day. Okay. Well, I think that Tuesdays, for some reason, are worse or heavier than Monday. I don't know why, but yes, Tuesdays are difficult, more than Monday. Okay, Adriana, how are you? Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today, Adriana? I feel a little bit excited. Oh, you're excited. Nice to hear Yes. that. Wonderful. Yes. Okay, Adalys, how are you? Adalys? Hello, teacher. Hello, Adalys, how are you doing today? Good. Good. Did you have a good day? Yes. Excellent. Nice. Thank you so much for being early, for being on time. That's wonderful to have you early so we can start the class. We're going to check attendance in 20 minutes. I only have 7 people right now, and I haven't checked here, but nobody has reported issues. So maybe they will join the section later. Let's see, let me share the content for today's section. Yesterday, we practiced this conversation, which is part of the material that you study and that you download from the platform. And some of these words were kind of hard. So I would like for you to role play this conversation. You practiced this yesterday with your classmates. I didn't have the chance to listen to all of you, but I realized that some words were kind of difficult to pronounce. Let's do one practice and then you will role play this conversation in the main sessions. Not in groups for just for these occasions. So you can have your microphone in mute and you can repeat at home. After that, we are going to role play for the whole section. Okay, let's repeat. What do you do every Monday morning? Okay. ¿Cómo se fijan el what do you? Lo unimos. What do you do? What do you do every Monday morning? I check my email. I call clients for the rest of the morning.
What about you? También es el unimos. What about? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. All right. So do we have volunteers to replay this conversation? You can raise your hand and I'm going to see here in the screen that you're raising. I have Juan Cristóbal. ¿Alguien más? Pueden, okay. ¿Dónde están los participantes? Ahí ven en la barrita donde dice participantes. Hay tres puntitos y ahí pueden poner raise hand para poder ver quién están levantando la manita. Excelente, Juan Cristóbal. ¿Y quién practicaría con Juan Cristóbal? Alessandra, thank you so much. Juan Cristóbal and Alessandra. You can start, Alejandra. Yes, Alessandra. Okay, Alessandra, you can start. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Excellent, very well done, excellent. Yes, this word is report. Casi con E, report. 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 Y esta es once. Wow. Once. Once. Excelente. Once. It once. Okay. Uh-huh. I check it once or twice a day. Excellent. Thank you so much for your participation. Excelente, excelente. Acuérdense que no les tiene que dar pena. Muy bien que estén participando. Eso es solo una barrera que les dé pena, ¿verdad? Porque les impide practicar, les impide avanzar y les va a ser más difícil. Veamos si tenemos otros dos voluntarios. I have Janet. And who would like to practice with Janet? César, thank you so much. So you can start, Janet. What do you do every day, Monday? What do you do every Monday morning? Cesar? You're mute. Sí, la verdad. Estoy bien emocionado. ¿Cómo era con? Perdón. Era I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attends a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How also do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. I agree. It is very important. Okay, excellent job. Just remember this word, organize. Organize. Organize.
Excellent. Organize. And the other one is great. 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 Organize. 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 And great. 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 Excellent. Perfect. Thank you so much. Great. Well done. Do we have other two volunteers? Two more, and then we will continue. Do you have two more volunteers? ¿Alguien más que quiera practicar? No? Okay, that will do it then. All right, so based on this conversation, we have two questions that we need to answer. Discuss the answers to the questions below. Number one, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? Do you consider that it is important to check your email every day? Why? So we have to answer these two questions. The first one, number one, is based on the conversation. And the number two is your personal opinion. I'm gonna give you some time for you to provide the answer. You can write, you can take notes, and then we will discuss your answers. Are we okay with the instructions? ¿Estamos bien con las instrucciones? Yes? Yes. No? Okay, good. Yes. Okay, I'll give you some time for you to answer the two questions, and then we will share your work.
Have you finished? Are you done? Or you need more time? You finish? How are you doing? Well, I guess you need more time, so I'm going to give you 2 more minutes. Okay, volunteer for number 1. What activities do Mario and Sofia do on Monday? I check email, my email, call client. Okay. Read weekly report, organize meeting. Okay, so thank you so much for your answers, Juan Cristobal. Can you ask the question number 2 to one of your classmates, Juan Cristobal? Okay. Yes, because it keeps you informed of the extra task assigned. Okay, so because you keep informed of other tasks assigned. Okay, very good, Juan. Okay. Let's see, any other volunteer for the number 2? ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta del número 2? César, thank you so much. And then Janet. Okay, yes. Yes, it's very important because improvise communication with co-workers and help us organize activities. Okay, improve. It helps us to improve the communication with our co-workers. Very good. Thank you so much. Janet. Yes, it's important because check information. Oh, you check information and you keep updated. Nos mantenemos actualizados. That's nice. Thank you so much. Any other volunteer? Do you have something different? ¿Alguien más que tenga algo diferente en el número 2? Nobody? Okay. So in this case, we're going to go ahead and check attendance. Vamos a chequear asistencia. Recuerden, cámara encendida y pues tienen que escucharse que pues están ahí. Dicen present. Vamos a chequear. Recuerden siempre con su nombre completo cuando ingresen a la meeting. Y si están como oyentes, pues se pone entre paréntesis. Y vamos a proceder acá. Let's see. Adriana Raquel Consuegra. Present. Thank you. Andrea Simei Callejas. Present, teacher. Thank you. Blanca Azucena Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Brenda Lizeth Lobo Andrade. Brenda Lizeth Lobo Andrade. Briseida Lizeth Vázquez. Present, teacher.
Thank you. Cesar Ernesto Bonilla. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira Canizales. Present, teacher. Thank you. Fátima del Carmen Cubías. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier Valle. Good evening, teacher. Good evening. Gisela Beatriz Hernández. Gisela Beatriz Hernández. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira Iraeta. Present, teacher. Thank you. José Roberto Hernández Guzmán. Present, teacher. Thank you, José. Juan Cristóbal Alemán. Present, teacher. Thank you. Katia Alessandra Escalante. Present, teacher. Katia. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you, Kevin. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto López Ramírez. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet Ángel. Present, teacher. Thank you, Mirna. Odalis de María Rivera Barahona. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Santos Escobar. Oscar Armando Santos Escobar. Presente. Thank you. Okay. Emily Fabiola Brizuela. Presente, teacher. All right, thank you so much. Thank you. Let's continue. Let's see, what do we have here? Okay, as you can see in this conversation, the people is sharing information about the activities that they do at their workplace. So here we have an a vocabulary practice. En esta práctica de vocabulario, recuerden que la idea es de estas meetings es ampliar lo que ya tenemos en la plataforma, incrementar nuestro conocimiento, y para eso tenemos este ejercicio de vocabulario. Ahí hay una serie de palabras, algunas son nombres, nouns, otras son verbos, y adjetivos no tenemos, solo nouns y verbs. Vamos a repetir lo que tienen acá en esta columna y luego vamos a definir si hay alguna palabrita nueva para nosotros que no sepamos el significado. Pueden repetir en casa, recuérdense siempre con el micrófono en silencio. Pueden escuchar y luego repetir para que evitemos, ¿verdad?, el desorden, que algunos tenemos el internet más lento, entonces se oye unos primero, otros después, y eso genera desconcentración. So, let's begin. Vamos a chequear. Everyone is mute. Yes, thank you so much. All right, so let's repeat. Cashier. Cashier. Commute, commute, hire, hire, job interview, librarian, manager, manager, musician, musician, photographer, photographer, pilot, pilot, quit, quit, reporter, reporter, salary, salary,
Secretary. Secretary. Waitress. Waitress. Work experience. Work experience. Okay, shall you have any question about the vocabulary? New words, meaning, pronunciation. No questions? No hay preguntas, no hay vocabulario nuevo. ¿Qué significa waitress? Excelente pregunta. Waitress es, tenemos dos palabras. Esto tenemos waiter. Waiter es mesero. Masculino. Uh-huh. Para masculino decimos waiter. Y si es mesera, es waitress, como lo tenemos ahí, waitress. Esto se usa cuando es female, para femenino. Remember, waiter es male, waitress, female. For both, okay. Para ambos se dice server. Server, ahí se los puse en el chat, server. Lo puede usar para él o para ella. Excellent question. Thank you so much, Andrea. Anybody else? ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Yes. ¿Cómo se pronuncia la fotógrafo? Photographer. Photographer. Como con fotógrafo. Photographer. Okay. Excellent. Yes. Excellent. Another question? El significado de quit. Quit. Yes, excelente. Esa se pronuncia así como la ven con la U. Quit. Así, quit. Quit. Puede ser como en el caso de que yo quiera dejar de hacer algo. Por ejemplo, digamos que yo quiero dejar de fumar. No fumo, pero por ejemplo, I want to quit smoking. Okay? Quiero dejar de fumar. I want to quit smoking. Igual si yo renuncio a mi trabajo, yo dejo de hacer eso, yo renuncio. Puedo decir, I quit my job yesterday. Renuncié a mi trabajo ayer. O ahora, I quit my job today. Right? So, es quit. Es dejar de hacer algo, renunciar a algo. That is quit. Okay. Excellent. Any other question? Una consulta. Job interview. Job interview. Significado. Job. Significado, por favor. Excellent. Meaning, el significado es entrevista de trabajo. Job interview. Gracias. Excellent. Any other question? No tengan miedo, pregunten. Vean que saber vocabulario es muy importante. Hay una por ahí, commute. ¿Qué significa commute? Es la segunda, commute. Viajar commute. Diariamente. Viajar o transportarse, excelente. Esa creo que era la más rara a mi parecer. Ok, si no hay más preguntas, con estas palabras que tienen en la columna a su izquierda, vamos a completar lo que tenemos a la derecha. Por ejemplo, la número uno dice, I work in a store or in a restaurant. People give me money. I am a
A cashier. A cashier. A cashier. Entonces, number one, cashier. Remember que si no han impreso el material, lo pueden hacer en su cuaderno. Para que no copien todo, solo pongan one, cashier. Y luego number two, and then you continue doing the same with the rest. I'll give you some time. Les voy a dar algo de tiempo para que continúen. Y cualquier pregunta, aquí estoy. Teacher, la dos. Yes. Sería alguien looking for a job with a high salary. Mm-hmm. Yes. Yeah. Mm-hmm. Chiu. Así tienen que ir haciendo todas las demás. ¿Terminaron? ¿Finish? Or you need no, todavía no. Ok, muy bien. Les voy a dar tiempo y luego vamos a chequear todas las respuestas. Cualquier pregunta, vocabulario o pronunciación de alguna palabra, aquí estoy pendiente.
Finished. Finished, teacher. Okay, do we have a volunteer for number, well, number two is done. So number three, a volunteer? Is a pilot, number three. Okay, can you read the complete sentence? I travel to many different countries for my job. I fly an airplane and I'm a pilot. Excellent, excellent. Thank you so much, Andrea. Remember, this word is airplane. Excellent. Thank you so much, Andrea. Select someone to continue. Oh, well, we have a volunteer. Janet, thank you so much. Number four. Yes, Janet? You're in mute, Janet. I don't like my job. I want to quit. Excellent. That is correct, Janet. Thank you so much. Cesar, number five. Number five. I play a guitar. I am a musician. I play a guitar. I am a musician. Musician. Excellent. Thank you so much, Cesar. Volunteer for number six. Mario, thank you. You are in mute. My company wants to hire new workers. Excellent. Thank you so much, Janet. Number seven. Do you have number seven, Janet? Veo la manita por ahí levantada, Janet. I type. Oh, ya la bajó. Volunteer for number seven. Andrea, thank you. I type letters and answer the telephone for my boss. I am a secretary. Excellent. Thank you so much. Vi por ahí a Juan. Do you have the next one? Do you have number eight? No, number eight, volunteer. Me? Yes, thank you. Night. Last week, number eight. Last week. Don Mario, creo que la quería. Okay, perfect. Mario? Okay. Last week, I had a job interview. Man asked me a lot of questions and later the company hired me. Excellent. Thank you so much, Mario. Thank you. Volunteer for number nine. Hi. Yo. Thank you. Okay, Juan. I work in a restaurant and I take people order and serve the food. I am waitress. Waitress. Thank you so much. Excellent job. Thank you. That is okay. Correct. Number 10. Me. Thank you. Okay. I want to find a job, but I don't have any work experience. I've never worked before. Excellent. Thank you so much, Marilyn. Excellent job. Number 11, a volunteer for number 11. Mm-hmm. Volunteer. Me, teacher. Thank you, Jocelyn. I love my job. I use my camera to take pictures of lots of interesting things. I am a photographer. Excellent. Thank you so much. Let's see pictures. SS pictures. Uh-huh. Pictures. And pictures.
Yes, I see the pretty good pronunciation with interesting. La pronunció bastante bien, interesting. Interesting, la primera E desaparece. Esa palabra es muy complicada para muchos, pero vi o escuché que la pronunció bastante bien. Interesting. Excelente trabajo. Thank you so much. Number 13. Volunteer for number 13. Mario, thank you. Mario, quizás esté en mute o se habrá ido. Sí, 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 correcto, sé que se me va siempre. Ok. Hoy sí. Yes. I work in a big company and I have to go to a lot of meetings. I am a manager. Excellent. That is correct. Thank you. Excellent pronunciation as well. Number 14. I volunteer for number 14. ¿Tenemos alguien para la 14? 14. Hi. Thank you. Me. All right. I work in a library. I am librarian. Okay. Thank you so much. Let's see. Okay. I work in a library. Library. Thank you so much. Yes. Thank you. Okay. Excellent. Thank you so much. Let's see the last one. La última, solo nos queda la 15. Volunteer? A volunteer? You can see me. Okay. Me, teacher. Thank you, Azucena. You can see me with you watch new on television. I am a TV new reporter. Excellent. Thank you so much. Ahí está teacher. Aplaudiendo un gecko. Tirando besitos. Excellent. Thank you so much for your participation. Han hecho un excelente trabajo, tienen bastante bien con la pronunciación. Recuérdense que es importante que estén participando para poder pulir, ¿verdad? Eso que hace falta, algunas palabritas aquí y allá. Y bueno, ayer hicimos como un breve repaso del presente simple. Lo están dominando bastante bien, lo vamos a seguir reforzando. Y para eso les puse este cartelito para que hagamos ese review, ¿verdad? Para las personas que no estuvieron en el módulo 1, también les va a servir hacer este review. Tengo una pregunta, perdón. Sí, sí. Las preguntas anteriores. Ajá. No contesté la 11 y no escuché la respuesta. Eso les me hace falta. La 11. Sí. Ajá. ¿Alguien tiene la 11? Está commute. Commute. Ajá. Commute. Excellent. Thank you so much. Ajá. Commute. I have a good job, but I have to drive for an hour. Gracias. To get to work. I don't like to commute so much. No le gusta viajar mucho por demasiado tiempo. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con el repaso del presente simple. Recuerden que para hacer oraciones afirmativas, y esto es diferente del verbo to be, del ser o estar, es presente simple con el verbo be, es aparte. Am, is, are no tiene que ver con esto que vamos a ver, sino que pues este es el presente simple con todos los demás verbos que no tienen que ver con ser o estar. Para ello, cuando hacemos oraciones afirmativas, ponemos primero el sujeto. En este caso, los sujetos son los pronombres personales, pero lo podemos cambiar por el nombre, ¿verdad? Cuando es I, la primera persona, yo, cook, I cook, ¿ok? Yo cocino, pues tenemos sujeto, verbo
y luego el complemento. En este caso no hay complemento para hacerlo como más simplificado. Pero, por ejemplo, yo podría decir yo cocino todos los días. ¿Cómo me quedaría esa oración? I cook. Every day. Every day. Ajá. I cook every day. I soy el sujeto, luego el verbo que es cook y luego el complemento. Every day. Luego, si es la segunda persona que eres tú o el plural ustedes, es cook. Si se fijan luego la tercera persona, he, she, it, se le ha agregado una S al final del verbo. He cooks, she cooks, it cooks. Podríamos decir Carlos cooks, María cooks, ok, etc. It cooks, maybe una arrocera eléctrica o algo que cocine él solo, it cooks. A la mayoría de verbos, cuando es tercera persona singular, oración afirmativa, se le agrega una S al verbo. Pero pues también vieron las spelling rules, a veces hay que agregar ES, como en el caso de los verbos que terminan en TCH, como watch. En ese caso, watch, se le agrega ES. My brother watches television at night, etc. Ahí están las spelling rules también, entran en juego acá. Luego para el we, somos nosotros, y they cook. La alteración del verbo en la tercera persona solo la vamos a aplicar en oraciones afirmativas. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando queremos hacer oraciones negativas? En oraciones negativas utilizamos el do not, que contractado o en forma corta es don't, como lo vemos ahí, pasé la diapositiva por mover esto. Okay. Don't. Para hacer oraciones negativas, I do not, que sería don't. I don't cook. You don't cook. Y luego pueden ver que aquí el cook, el verbo que es cocinar, a diferencia de acá que lo teníamos con S al final, acá no lleva S en ninguna persona. Y es porque en la tercera utilizamos el auxiliar does not. Como estamos haciendo una negación, le pusimos el not, does not, que es doesn't. Y como pueden ver, está en grisito para que veamos que eso es especial para la tercera persona, el does not or doesn't. Entonces, como ya está el auxiliar para tercera persona, ya no alteramos el verbo, lo dejamos en forma simple, ya no le ponemos S. Lo mismo sucede en preguntas. Si se fijan acá, la pregunta, en ninguno de los sujetos vamos a alterar el verbo. Eso solo se hace en oraciones afirmativas, tercera persona, singular. ¿Okay? Para negativas, acuérdense, don't para I, we, you, they. I don't cook. You don't cook. ¿Okay? We don't cook. Pero si es tercera persona, doesn't. He doesn't cook. She doesn't cook. It doesn't cook. All right. Si es una yes, no question, all right, eso empezamos con el auxiliar. Do para I, you, we, they. Y el auxiliar será does para he, she, it. El verbo lo dejamos tal cual. Y cerramos la pregunta con el signo de interrogación nada más al final. Para contestar en respuesta corta, si es afirmativo, yes, sujeto y luego el auxiliar. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, they do. Para negativa, primero vamos a decir no, luego el sujeto y luego el auxiliar. Don't or doesn't. No, I don't. No, you don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, they don't. Eso es como un review. No sé si tienen preguntas.
Aunque ya vieron esto en el básico 1, es importante siempre hacer repasos. Vamos a, entonces, con esta información que tenemos en la cajita, tenemos read, does, walk, do, watches, eats, have, travel, don't, sings, drink, it doesn't. Eso lo vamos a utilizar para completar lo que tenemos acá. Estas oraciones o preguntas. En este, la uno está hecha como ejemplo. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Ya utilizamos eats, que como ven estaba acá en la cajita. Eats. Right? So, son 12. Ya utilizamos una. Las pueden ir descartando. Por ejemplo, it's ya no la vamos a volver a utilizar. Nos quedan 11 verbos auxiliares, etcétera, que vamos a ir colocando en los espacios en blanco. Lo vamos a hacer en grupo para que discutan en grupo las respuestas, chequen y luego vamos a regresar a la sección principal para chequear su trabajo. Esto es parte del material que les envié ayer. Vamos a hacer los grupos. A veces preguntan qué número de slide es. Hoy. Ok, aquí podemos ver, es la número 5. Vamos a hacer los grupos. Teacher, ¿a dónde ha enviado ese material? Al grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el grupo? Sí, pero no lo he visto. No lo tengo. Vamos a reenviar. Teacher, ¿me puede agregar al grupo de WhatsApp, por favor? Fíjese que yo no los puedo agregar. Eso lo hacen ustedes mismos. ¿Le puedo mandar el enlace? Ah, ok. Chévere. Uh-huh. Ahorita déjenme mandar el enlace. Ok. Ya les reenvié la presentación. La vamos a volver a reenviar cuando usted ya esté en el grupo. Solo déjenme encontrar esa información. A ver. Ahí es. Veamos, ¿dónde está para mandarles? Ok, aquí en el chat de la meeting de Zoom, les envié el mensajito. No sé si lo puede ver ahí. ¿Ya lo tiene? Permítame. Sí. Ok, ese es el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Ah, sí, ahorita. Ok, en cuanto se una, vamos a volver a enviar la presentación. Mientras, voy a crear los breakout rooms para que puedan ir avanzando con el ejercicio. Let's click join or unirse, and then we will check.
Es read. Number three. Yes, do. Do you like to study English? Sí. Una pregunta, do you like? Number four. The show where? My number four is sings. Sings. My father always sings songs in the shower. Squashes, no. No, canta siempre que se baña. Ah, sings. Sí. Sings. Cinco. La cinco es dozen. Does Julie work on Saturdays? No, she doesn't. She doesn't. She doesn't. Yes. Number six. Let's say yes. Would you like to travel to Robert. Hawaii? Yeah. ¿Te gustaría viajar? Travel. Siete. Las siete, ¿qué dice? Las seis, ¿cómo era? Las seis es travel. Es travel. 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 Es walk, las siete, ¿verdad? I live close to my company so I can walk to work. Mm-hmm. Caminar para el trabajo. Work. La otra es drink. La otra es drinks. The number eight. Drinks. Drinks. Sí. La siete, perdón. ¿Cómo era? La siete es walk. Caminar. Walk. La nueve es watches. La 11 por la respuesta, creería yo que es el auxiliar 2. Dos. Y la 9. La 9, la 9 es I don't. Ah, la 10. La 10 es I don't. La 10 es don't. Ajá, la 10 es don't, ¿verdad? Ajá. Sí. I'm sorry, I don't have time. Y la 11 es, dice. Sí, yo creo que ahí es 2 porque la respuesta es yes. Teacher. Yes. No sé si se desconectó o todavía seguimos en grupo. Todavía faltan 18 segundos para que los demás terminen, pero sí estábamos todos en grupo. Ay, es que me sacó. Ok, sorry. Ya vienen todos. Va, bitch. Ya vamos a revisar. ¿Lograron terminar en su grupo, Griselda? No. ¿No? No. Pero ahorita voy a terminar. Ok, les faltaron muchos.
Hola, cinco íbamos. Really? Oh my God. Let me check with the rest. Vamos a chequear con los demás. ¿Lograron terminar o les faltó mucho? Nos faltó. Yo terminé. Ok, creo que solo un grupo terminó entonces. Ok, tenemos tiempo. Les voy a dar unos minutos más. Voy a volver a abrir los rooms. Para el grupo que ya terminó, pueden practicar pronunciación, leerlo con las respuestas y los demás pues pueden avanzar y terminar el ejercicio. ¿Okay? Pueden volver a unirse. Los que ya terminaron, como les digo, pueden practicar pronunciar, leer y los demás aprovechar el tiempo para terminar. Me escucha, sí. ¿Me escucha, don Oscar? Sí, claro, sí. Hola, hola. Sí. La number six, yo le puse travel, porque dice, would you like to travel to Hawaii? On the next holiday. You. Do sí. You. Así la tengo yo también. Vaya. En la cuatro, ¿cómo la tienen? Yo ahí le puse things. No sé qué dicen los demás. Escanta en la ducha, ¿verdad? Sí. Ah, okay. En la seis puse travel, viajar. En la cinco, ¿cómo la tiene? No, she does. And yes, sería I don't. Yeah, una. No, okay. I don't my face don't you like to travel. You tiene que ser travel. En la seis travel, ¿verdad? Sí. I like close to my company so I can to work. And le puse así tiene la 7.
Joan, tráeme. When I come to my room, I have clothes. I can. La 12, no sé si alguien la tiene ya. Joan. Las 7 no tengo yo. ¿Y los frijoles de... hiciste tan fritos o así solo fritos? Calentados. No, aquellos. Porque le son más. No le tiene la cebolla. Okay, I think that most of you have finished. So we're going to go ahead and check your work. Let me try to share my screen again. Okay, there we go. Let's see, number two, volunteer for the number two. Briseida. Number two, read. Okay. I often read books in my free time. In my free time, excellent. Thank you so much. Volunteer for number three. Cesar. Yes. Do you like to study English? Yes, I do. Excellent. Thank you so much. Volunteer for number four. Gisela, thank you. My father always sings some in the shower.
Excellent. Thank you so much, Gisela. Number five, volunteer. Andrea, thank you. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Excellent. Thank you so much. That is correct. Juan Cristobal, you can continue. Number seven. Seven. I live. Okay. I live close to my company, so I can walk to I can walk to work. Excellent. Thank you so much. Number eight, volunteer. A volunteer for number eight, Gisela. Thank you. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. All right. Excellent. That's the answer. Thank you so much, Gisela. And number nine, Marilyn. Thank you. My classmate watches his favorite TV show after class. Excellent. Well done, Marilyn. Thank you so much. Let's continue with number 10. Volunteer. Mario, thank you so much. Mario? Perdón, siempre se me olvida el micrófono. No worries. I'm sorry. I don't have time to talk to you now. Now. Excellent. Yeah. Thank you so much. Thank you. Very good. Let's see. Let's continue with number 11. Odalis, thank you. Does your cousin have a job? Yes, she does. Excellent. Thank you so much. And number 12, the last one, volunteer. Volunteer for number 12? I don't have open a cold pen. A comb. Could I please borrow your pen? Excellent. Okay, muy bien. Excellent. Thank you so much for your participation. El auxiliar could. La O no la pronunciamos y nos queda could. Tampoco la L. Could. Could I please? Could I please borrow your pen? Could I please borrow your pen? Excellent job. Thank you so much for your participating. So you've been very active. Han estado muy activos, lo cual es muy bueno. Eso les ayuda bastante y tenemos oportunidad de pulir, de mejorar. That is the reason. The purpose of being here is to improve. Excellent job. Let's see. At two activities you do on a regular Monday. We have on Mondays, tenemos ahí el comienzo, dice, on Mondays, I check my email. Number two, type a letter. Number three, write a report. Number four, attend a meeting. Number five, call clients. Number six, read a report. Number seven, visit clients. Number eight, organize meeting. And let's read the list again. Vamos a leer la lista una vez más. Number one, check my email. Number two, type a letter. Number three, write a report. Number four, attend a meeting. Number five, call clients. Number six, read a report. Number seven, visit clients. Number eight, organize meetings.
vamos a agregar dos más, dos cosas más que ustedes hacen regularmente los lunes. Les voy a dar tiempo para que agreguen dos actividades más y luego compartimos. On Mondays I y las dos actividades que regularmente ustedes hacen los días lunes. I'll give you a couple of minutes, maybe 1 or 2 minutes. Deliverables list. Okay, I have shared with you two activities that I do on Monday. Ahí se las puse en el chat. On Mondays, I update grade report and prepare my lesson plan. What are the two activities you do on Mondays? ¿Alguien más que quiera compartir? On Mondays. Yes. Okay, go ahead. Check my to-do list. Mm-hmm. Oh, deliver the delivery list igual. Okay, deliver. Okay, excellent. Thank you so much. Does someone else want to share? ¿Alguien más que quiera compartir? Teacher. Mm-hmm. Box squaring. Oh, you clean your desk. So you say on Mondays I clean my desk. ¿Y la otra pregunta? I heard box, pero se escuchó como entrecortadito. Hello? Lo voy a escribir al chat. Okay, perfect. Anybody else would like to share? ¿Alguien más mientras nos escriben la preguntita? Yo, teacher. Okay. On Monday, I actually cash flow. Okay. You update, actualizar, update? Yeah. Uh-huh.
Okay. Así se debería. Uh-huh. Actually, sí. Update. Ahí se los pongo. Perdón. Update. Perdón, se me fue una I. Update. Update. Así. Ajá. On Mondays, por ahí está. Mondays, I clean my desk and update. Archive file. Ok. Update es actualizar. Uh-huh. Yo sí lo estaba actually, pero. Ajá. Corrijo. Update. Actualizar es update. Uh-huh. Ok, gracias. Ok, you're more than welcome. Any other volunteer? Any other volunteer? Me. Mm-hmm. Okay, on Mondays I have a meeting to schedule payments. Okay, excellent. Emily said, open my work, I organize material and inventory. Inventory. Mm-hmm. Any other volunteer? Any other volunteer? Okay, Isela says on Monday, I request inventory order. Very good. Excellent. Any other? Jeanette? On Monday, exercise at night. Oh, you exercise at night. Very good. Excellent. What else? Mm-hmm. Any other? Okay, si hacen corte de caja, like income, outcome, money in out is I do cash cut. Cash cut. For a cashier, if you do that, it's cash cut. On Mondays, I do cash cut. Okay, very good. Thank you so much for your participation. So we need to complete in this one, but we are going to wait a little bit, so because tenemos, sé que manejan bastante bien el presente simple y lo hemos estado practicando, so yo creo que sí lo pueden hacer. Complete the sentences below with one of the activities from the bus. Tenemos que completar con las actividades que están ahí. Recuerden que si es afirmativo tercera persona, vamos a tener que alterar el verbo. So let's see, the number one is done for us. It says, I call clients every day. I use the company's phone. Les voy a dar tiempo en la sección para que terminen de completar el resto de las oraciones que están ahí. Recuerden que vamos a usar el vocabulario que está en esa cajita de arriba. Una ya está utilizada, call clients. So creo que esa ya no la usaríamos, call clients. Tenemos otras opciones para completar las 5 restantes. Le voy a dar tiempo y luego vamos a chequear.
finished? Let us check the number two. Volunteer for the number two, please. Teacher. Gisela. Write a report. Number two. Or secretary write a report that she send they via email. Sounds good, but I think there is another option that will be better. Let's see. Type a letter, sorry. Type a letter, and then she sends via email. Ya que la mandó por correo, significa que la digitó, ¿verdad? Type a letter. Thank you so much. Number three, a volunteer. Check my email. On Mondays, I check my email twice a day. And then I use my laptop computer. Computer. Excellent. Thank you so much. Number four, I have two. Attend a meeting every Monday. At 8. Okay, very good. And number five, Celia. Organize meetings. The meetings take place in the auditorium. Excellent. The meeting takes place in the auditorium. All right. In the number six, tienen que hacer una ustedes mismos, pero es similar a lo que ya hicimos antes, en donde agregamos dos actividades más que hacemos los lunes. So we will continue and check attendance. Vamos a chequear asistencia y luego continuamos con el desarrollo de la clase y el programa con los contenidos. So let me get ready with this file. And check attendance. Este es el segundo chequeo de asistencia. So let's begin with Adriana Raquel Consuegra. Present. Thank you. Adriana Simi Callejas. Present, teacher. Thank you. Blanca Azucena Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Brenda Lisette Lobo. Present. Thank you. Briseida Lisette Vázquez. Present, teacher. Thank you. César Ernesto Bonilla. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira Canizales. Present. Thank you. Fátima del Carmen Cubías. Francisco Javier Valle. Gisela Beatriz Hernández. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira Iraeta. Present. Thank you. José Roberto Hernández. Present, teacher. Thank you, Jose. Juan Cristóbal Alemán. Present, teacher. Thank you, Juan. Katia Alessandra Escalante. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto López. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet Ángel. Present, teacher. Thank you. Odalis de María Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Santos. Present, teacher. All right, thank you. And Emily Fabiola Brizuela. Present. Thank you, Emily.
Okay, so now we can continue. Let's see what we have next here in our material for today. Okay, then we have some vocabulary here. Let us match the information that we have in column A, B, and C. Column A, we have the profession, and B, we have the activities that they do, and C, the place that they work in. Let's repeat. Vamos a repetir primero el vocabulario para practicar la pronunciación, y si hay alguna pregunta, alguna palabra nueva, pueden hacérmelo saber. Vamos a empezar con la columna A. Vamos a repetir siempre con los micrófonos y mute. Vamos a hacerlo un par de veces y luego continuamos. Okay, let's repeat. A salesperson. A salesperson. A chef. A chef. A mechanic. A mechanic. A reporter. A reporter. A nurse. A nurse. Vamos a la columna B. Builds houses. Builds houses. Cares for patients. Cares for patients. Writes stories. Writes stories. Cooks food. Cooks food. Fixes cards. Fixes cards. Sells clothes. Sells clothes. Now let's go to column C. In a restaurant. In a restaurant. For a construction company. For a construction company. In a hospital. In a hospital. In a garage. In a garage. In a department store. In a department store. For a newspaper. For a newspaper. Okay, now we're going to match the information of column A, B, and C. For example, the first one, a salesperson sells clothes in a department store. Les voy a dar tiempo para que hagan el ejercicio de matching con las restantes profesiones. Y luego pues vamos a chequear. Thank you.
Okay, volunteer a chef. Volunteer a chef. Yes. Let's see, you can raise your hand. So I get Juan Cristobal, sorry, thank you. Yes. A chef. Oh, okay. Chef cook food in a restaurant. Excellent. Thank you so much. Volunteer for a mechanic. Janet. Janet, you're mute. Ahorita. Okay. A mechanic fixes cars in a garage. Okay, a mechanic fixes cars in a garage. Excellent, thank you so much, Janet. Carpenter, Briseida. A carpenter will house in for a country company. Okay, a carpenter builds houses for a construction company. Thank you so much. Mario, a reporter. A reporter writes stories for a newspaper. Excellent. Thank you so much, Mario. A nurse, a volunteer, Gisela. Nurse cares for the patients in a hospital. Uh-huh. Cares for patients in a hospital. Thank you so much, Griselda. Excellent. So let's move. There we have a conversation, but we're going to do this tomorrow. Para mañana nos queda la conversación y un par de ejercicios para seguir con el programa. De momento, en los minutitos que nos quedan, vamos a hacer algunos ejercicios de la plataforma. Recuérdense que es importante que la vayan completando. No quiero correr con lo demás, así que vamos a aprovechar estos minutitos para revisar. Como pueden ver, ya aquí se encuentra el video de la clase de ayer. Por cualquier cosa, desean chequearles, ahí están. Tarea número uno. Nos vamos al lapicito para los que son nuevos, así es como funciona. Acá donde está el lapicito y luego seguimos las instrucciones. It says multiple choice. Select the correct form of the verb I in the morning. What is the correct option? Remember that I take a shower. Okay. I take a shower in the morning. Entonces seleccionamos acá. Number two, my boss emails every day. Thanks. Okay, send or sends? Send. Con S. Con S, okay, sends. Vamos a ver. Number three, my coworkers meetings on Friday. Have, okay. The secretary usually late for work. Arrive or arrives? Arrives. With S, arrives. Okay, okay. It's third person. Makes sense. We never on weekends. Work. Okay. Ya que completamos las cinco, vamos a dar clic en enviar a ver si nuestras respuestas son correctas. Okay, that is correct. Y nos dice 20 de 20 puntos. Todas están correctas. Ahí pueden ver los chequecitos. Luego podemos revisar el ejercicio número 2. It says multiple choice. Select the correct time expression. Aquí este es seleccionar la time expression que sea correcta. Okay, tenemos I take a shower every minute, every day, or two times a year? Every day. Every day.
My partners have a party. Every month. A month. What do you think? Monthly. Okay, monthly, ¿qué significa? Mensualmente. Mensualmente. Mm-hmm. No puede ser each month porque each es cada. Cada mes. Y el, ajá, después de usar each, tiene que ser un singular, como decir cada mes, each month. Si es hora, each hour. Each minute. So, and tiene que ser singular después de each, y aquí lo tenemos en plural. Y aquí, como tiene el suffixly, it's like every monthly, ese es an adverb, mensualmente. Entonces, no tendría sentido cada mensualmente. Entonces, aquí es monthly, mensualmente. Si fuera solo month, sí. Every month, ahí sí. Okay. Every month, o each month. Yes. My boss writes reports. Daily. Every day. Sucede que está days en plural. Y every es cada. Entonces recuerden que después de cada tenía que ser, si es cada día, diríamos every day, sin ese. Sí. El L-I es como para el es diario. Diario o diariamente, daily. Entonces es el que mejor queda acá. My boss writes reports daily, diariamente. I have a meeting. Weeks. Si digo weeks, es como semanas. Entonces sería, tengo una reunión semanas. Weekly. Ah, weekly, semanalmente. Ajá, el li es como mente, semanalmente. I have a meeting weekly. Weekly. Okay, people at work go to conferences. Yearly. Yearly. Ajá, excelente. Anualmente. Y ahí pues la vamos a enviar. Correctísimo. 20 de 20. Entonces, así es como tienen que ir llenando sus ejercicios de la plataforma. Es sumamente importante de que los vayan completando, vayan avanzando. Cualquier duda o pregunta, si es referente al contenido, la pueden hacer, manifestarla a través del grupo de WhatsApp y ahí cualquiera de los compañeros suyos de clase o mi persona les pueden orientar, ¿verdad? Para que puedan desarrollar el ejercicio. Y si ya es un problema técnico de la plataforma, pueden escribirle a cualquiera de los que están en el grupo de WhatsApp que tienen el logo de inglés corporativo como foto de perfil, ya que ellos son los encargados de todo lo que tenga que ver con papeleo administrativo y con soporte técnico. En mi caso, lastimosamente, si no les está reconociendo el usuario, si se les ha bloqueado, con cositas técnicas de la plataforma no les puedo asistir. Pero si es algo del contenido, algún ejercicio, sí les podemos ayudar, incluso a sus compañeros de clase. Entonces, recuerden, traten de ir avanzando en la plataforma para detectar. Igual si hay algún problema, lo detectamos a tiempo. Y pues para que no les vaya a afectar, ¿verdad? En su evaluación, cuando haya auditoría y se tome como que no está avanzando, que quizás abandonó el curso o no hay interés. Entonces, por eso es importante que vayan avanzando en la plataforma. Y recuerden que es 24/7. Pueden practicar y avanzar en sus ejercicios a cualquier hora. ¿Ok? Eso sería todo de mi parte por el día de ahora. Gracias por unirse a la meeting. Gracias por estar puntuales. Así es que espero que descansen. Y ahora le toca uno a uno a Andrea Simei. Los demás, have a good night.
See you tomorrow. Good night. Sleep well. Good night tomorrow. Good night. Sleep well. See you tomorrow. Bye. Take care. Solo rapidito ahí. Pues que esa es la dinámica. Hi, Andrea. How are you? I am fine. Thank you. Thank you for quedarse, Andrea, y que me alegro que esté bien. Cuénteme, Andrea, ¿cómo va? ¿Cómo se siente en las clases? La verdad que sí, súper bien, teacher. Siento que sí estoy aprendiendo. Y que no vamos como muy rápido, o sea, vamos despacio para entender, vea, cada tema. Ok, muy bien. Ahorita pues apenas es segundo día de clase, no hemos hecho muchas actividades. Mañana les voy a poner unos trabalenguas para que empiecen a practicar y a mejorar pronunciación y un poquito de fluidez. Les voy a poner trabalenguas ya el día de mañana. Pero de las actividades que hemos hecho hasta ahorita, ¿qué es lo que usted siente que le funciona más? Por ejemplo, las repeticiones, el estar chequeando las repeticiones, pronunciación, palabras nuevas. ¿Qué de lo que hemos hecho siente usted que le está ayudando? A practicar como las oraciones, igual lo que cuando usted dice, digamos, ciertas palabras y nosotros la repetición, ¿qué hacemos? Siento que nos ayuda porque se nos queda más a pronunciar esa palabra, porque hay algunas que sí uno no sabe cómo se dice. Pero tiene la idea, pero uno la pronuncia mal. Okay. Y al escucharla a usted, ya siento que sí, sí, ya se va quedando más en la mente, ¿verdad? ¿Cómo es correctamente? Excelente. ¿Algo que usted quisiera, Andrea, que yo incluyera en las clases? Solamente quizás, teacher. Digamos de presente simple o pasado simple o futuro, como tal vez darnos como la estructura para, bueno, es lo que nos dio, pero es como, no sé si ha visto unas imágenes que dice sujeto más verbo más complemento, entonces siento que eso sí nos ayudaría un montón, ¿verdad? Sí, de hecho para sí nosotros. Ayuda bastante. Ahorita pues solo hice el repaso, pues es porque ya es un tema que vieron la vez pasada, pero sí les voy a incluir las estructuras gramaticales. Eso ayuda mucho. En mi caso, yo lo usaba bastante cuando estaba empezando, sí. Más que todo, hacer como planas, ¿verdad? Ok, ahorita va el sujeto, verbo, etcétera. Entonces, pero iba viendo sujeto más, así como usted me lo menciona, y pues lo voy a tomar en cuenta y se la voy a incluir. Vamos a hacer. Sí, porque mañana, sí, ya más o menos. Sí, porque vi que no tienen como que los adverbios y los time expressions no estaban como claritos, pero ahora que dijimos, cuando vean el LI es como mente, vea, semanalmente, anualmente. Ya sabía que cuando termina el LI es como mente. Ajá. Pero sí, hay varios que no saben. Ajá, entonces vamos a ver mañana las time expressions. Y ahí vamos a hacer un review de las estructuras, así como me las menciona. Gracias, Andrea. Porque sí, ajá, solamente eso. Y de ahí solo digo que practicar, o sea, siempre llevando a la par, como la teoría y la práctica para. Pero yo digo que más que todo la práctica, ¿verdad? Porque sí, inglés requiere uno mucha práctica. No lo practica, digamos, todo el día, solo hasta la noche. Y tantas cosas, pues uno se le olvida. Y sí. Todo eso, pero solamente eso sería. Y los verbos, teacher, como ¿por qué tiempo lo veríamos? Los verbos como sería en este módulo o en el otro. Los verbos es como darles una lista, me dice, o algo así, o como hay varios en pasado, en presente.
Yo creo que ustedes ven los verbos como tal, como decir, repasar una lista, se van viendo en el módulo 3. Ahorita solo es como todos son en presente. Solo estos van en presente, no es como que haya una lista de verbos en presente, sino que los vamos adquiriendo con las prácticas. De vocabulario, pero ya cuando vamos a decir be, el pasado de cero estar es was, were y así, eso se ve como en el módulo 3, podemos incluir una lista. Porque porque el módulo también solo ven el simple, creo, y el present continuous. Como le digo, como van despacio, ¿verdad? Para que uno lo entienda mejor. ¿Y ya había estado en clases de inglés antes? Aparte del módulo 1 con inglés corporativo. Sí, ya yo me había metido, pero ya hace años. Como uno pues si no lo practica, se le va olvidando. Exacto, pero ese es el problema. O sea, era, después del bachillerato me metí a unas clases de inglés, pero no era como una academia, sino que en un colegio. Y yo sentí que ahí entendí lo que no había entendido en tercer ciclo. Pero básico, trata intensivo. Sí, es de ir siempre reforzando y practicando a diario, como usted dice, es importante porque si no se olvida. A veces en lo que tarda un módulo en que empiece el otro, ya se les ha olvidado bastante de lo que habían visto. Entonces, es de mantenerse practicando. A veces decimos, no tengo tiempo, pero uno puede hacer el chance. Por ejemplo, de repente usted tiene que viajar, ya sea para estudiar o trabajar, está en el tráfico, en ese momento uno puede empezar a recordar, a tratar de hacer oraciones, aunque sea mentalmente, decir, I am in a traffic, I see many people. Con lo que va viendo. Hacer práctica también. O ir mentalizándose, I am going to my house. First thing, I'm going to take off my shoes. Voy a quitar los zapatos, voy a hacer esto y lo otro, irlo haciendo pensando en inglés, para que eso también les ayuda como a quitarse la maña de ir traduciendo todo. Sí, es cierto. Sí, eso ayuda bastante, encontrar formas o tal vez tener una lista de palabritas a memorizarse cada día. De repente es como también, que hay tráfico, entonces me voy a memorizar estas palabras, las que aprendí ayer, las palabras nuevas, y después que se las memoriza, tal vez deletrearla. Vea, por ejemplo, aprendí el verbo build, que es construir, B-U-I-L-D, build. Hacer bastante spelling, eso le va a servir mucho. Parece bien básico, pero no lo es. Es básico, es fácil cuando cantamos la canción ABC, la decimos en orden. Sí, porque en el primer módulo vimos el abecedario y sí sabía algunos, pero me perdía como llegando por la de la F para allá. Las vocales, ¿verdad? Entonces, bueno, y se me olvida ese pedacito, pero ya, digamos, el principio y el final sí me lo puedo, pero lo del medio es como que me pierdo. Entonces eso puede ser tal vez en esos tiempos muertos, vea que uno está o va a pasar consulta o va uno al salón y es como que hay que esperar. Entonces en ese tiempo muerto ponerse a deletrear palabritas, ¿verdad? A practicar y mantenerse activa de alguna forma. Siempre hay como. Sí. ¿Algo más que quiera agregar, Andrea, antes que terminemos la sesión? Solamente quizás como también la fecha, ir practicando. La fecha, o sea, por ejemplo, a veces me cuesta a mí poner la fecha de este día, o sea. Pues el como orden. No lo practico, no, a veces, tengo como la idea, pero no lo ordeno bien. Sí, vamos a verlo, creo que en este módulo van las fechas también. Y los números, porque creo, me recuerdo que en la fecha cuando era 1, 2 y 3, al 1 se le ponía como poner primero. TH, first. Algo así, first. Pero del 4 en adelante ya no se les pone nada, solo TH. Y luego si vuelve al 21, que es 21st, 21 ST, 21st. Luego 22, eso, 22nd, sí. ND. 23rd, RD, por el 3rd. Como el final, vea. Pero solo cuando vaya el 1, el 2 y el 3. Ya después lo demás, todo llevan TH. Ajá. Esa es como la clave.
Y que son, a diferencia de español, que nosotros decimos 1 de mayo. Ellos dicen primero. Ellos usan primero. Números ordinales. Entonces, sabemos que uno es one, primero es first. Entonces, esa es la diferencia con lo de las fechas. Pero sí, lo vamos a ver las fechas. Creo que es el último. Y tal vez como practicar un poquito más del tú, porque a veces sí me pierdo cómo ponerlo como auxiliar o en qué preguntas. Sí lo vimos, pero siempre me ha costado como el... Sí, no, es que el presente simple es el tema, y el presente simple lo van a repasar en el módulo 1, en el módulo 2, en el módulo 3, porque tiene muchas reglas y es el que cuesta un poquito más a asimilarlo. Yeah. Cuando uno domina el presente simple, lo demás es facilísimo. Así que no se preocupe, porque a ese tema sí se le da bastante en todos los módulos. Pero sí, vamos a hacer repaso. Voy a seguirles incluyendo ejercicios como los de ahora. Y pues ahí vamos a ir caminando en ese sentido. Sí. Bueno, le agradezco mucho por quedarse por su tiempo, Andrea. Usted, teacher. Sleep well. Mañana. And see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Bye.